Almodóvar del Campo honró nuevamente a su patrona, la Virgen del Carmen. Lo hizo en el mes de septiembre con la emblemática y antiquísima tradición de los garbanzos, el abanderado y los correspondientes cumplientes. Una tradición muy bonita que se mantiene de generación en generación. Además, este año con una novedad. Una amplia y preciosa pancarta se colocó en la fachada del Carmen. Nos lo cuenta el presidente y también el vicepresidente de la Hermandad de Caballeros, Fidel Ruiz y Amalio Manuel Cachero. Fidel, ya han concluido las fiestas patronales y uno de los primeros días fue dedicado a la Virgen del Carmen. Como siempre, la Hermandad de Hombres, fiel a la tradición, celebró el puño de garbanzos y luego una procesión con muchísima gente, muchísimos fieles y devotos que quisieron acompañar a la patrona Almodóvar. ¿Verdad, Fidel? Pues es verdad que fue todo el mundo y todo el pueblo y todos los hermanos colaboraron con los faroles y todo. Y un día muy importante para los hombres porque es el día de nuestro y vamos al que le toca la bandera para celebrar los garbanzos y todo eso. Y luego también queremos darle las gracias a la papelería e imprenta de Arcoíris, de Graviel, porque nos ha donado la pancarta. Muchas gracias, Graviel, por donarnos a las mujeres y a nosotros la pancarta. Una pancarta que habéis querido que esté en la fachada del Carmen y donde la imagen de la Virgen, entre las nubes, pues figura en la que es su casa. Exactamente. Y luego la vamos a quitar por el tiempo, por el clima y todo eso, para no dañar la pintura, y luego la volvemos a poner en la novena, cuando la mujer es su día, es su semana. Amalio Manuel es el vicepresidente de la Hermandad de Caballeros de la Virgen del Carmen. Y este año, como ya es tradicional, hemos celebrado una tradición preciosa como la del puñado de garbanzos. Si nos puedes contar un poquito en qué consiste la misma, porque sabemos que es muy antigua. Es muy antigua. Vamos a ver, desde que tenemos constancia documental en la hermandad, desde el año 1774, existe o data la Hermandad de Hombres de la Virgen del Carmen, que celebra su fiesta en septiembre, posiblemente sea anterior. Pero bueno, constancia documental no hay. Y con algunas modificaciones que se han ido introduciendo a lo largo del tiempo, porque claro, la sociedad va avanzando, la esencia de la misma permanece invariable. Es decir, la bandera de la hermandad todos los años hace un recorrido de un hermano a otro y el hermano cumpliente, es decir, el hermano que la ha tenido y la deja, pues celebra en su casa junto con otros 8 hermanos el tradicional puñado de garbanzos y limonada. Eso permanece invariable. Entonces es una tradición muy bonita, muy peculiar. La bandera se acompaña al repique de tambor con todos los hermanos que la quieren acompañar. Y, en fin, es una tradición pues muy bonita, muy, muy típica y que no debe perderse. Bueno, estamos haciendo todo lo posible porque no se pierda, más que nada potenciándola. Además, Amalio, que emociona cuando el tambor, en este caso varios tambores. Es emocionante porque el año pasado, que lo volvimos a hacer, el año pasado se retomó otra vez porque con motivo de la pandemia no se había hecho. Entonces, dio la casualidad que el año pasado era el último año que estuve yo de presidente, de hermano mayor, y la verdad que yo cuando vi que salía la bandera otra vez de nuevo por la puerta de la iglesia y oí el tambor, pues me emocioné. La verdad que bueno, es un sentimiento muy, muy bonito, muy íntimo que se tiene. Sí, vamos, y pienso porque toda la hermandad igual. Y además cada año más gente joven y mucha más gente. Eso es importante, ¿no? Sí, Involucrar la juventud sí. para que esta Sí. fiesta Hubo tenga unos años futuro. que, como todo, estuvo un poco la cosa más floja, pero últimamente mucha asistencia de hermanos y mucha gente joven. Es cierto, sí, participa mucho, sí. Amelio, y qué bonita también la pancarta que este año se ha estrenado y se ha puesto en la fachada del Carmen. Sí, preciosa. La iniciativa ha sido de la papelería Maese Arcoíris, de Almodóvar del Campo, en concreto de Graviel, que lo propuso. Y bueno, y más que nada, pues que ha sido una donación que la ha hecho la hermandad. Y se lo agradecemos pues profundamente, tanto a la hermandad de caballeros como a la de señoras. Y de hecho, el año que viene, si Dios quiere, volverá a lucir de nuevo en septiembre con motivo de la novena de la Virgen, cuando la celebremos en el año 2024. Ahora se ha lucido mucho porque por motivo de las fiestas patronales pues la ha estado viendo todo el mundo en la fachada de la Virgen y ha quedado pues preciosa, como no se puede ver, no se puede contemplar.
También se recordó el amplio calendario de actos que también organiza la Hermandad de Señoras y que encabeza su presidenta Juana de Gregorio. Juana de Gregorio es la presidenta de la Hermandad de Señoras de la Virgen del Carmen. Y aunque en septiembre, pues el quien organiza los actos es la Hermandad de Caballeros, pero vosotros también colaboráis, Juana. Pues sí, nosotros empezamos, es en julio cuando nosotros estamos las mujeres. Y nosotros primero empezamos que tenemos la novena, 9 días. Traemos un predicador. El predicador hasta este año, la gente muy contenta, porque el predicador lo hacía muy bien y la gente muy contenta. Tenemos el predicador. Luego, después del predicador, el predicador también estuvo. Tenemos que buscarle la pensión y buscarle a dónde estar el hombre. Se fue muy contento. Luego me llamó un día que es contento la gente, que bien se volcaba con él. Tenemos luego, eso es en julio. Luego la procesión. La procesión, la gente se vuelca con la procesión y en las novenas a tope. Tenemos la procesión. La procesión se vuelca a la gente. Una procesión que va muchísimo, el pueblo se vuelca mucho con la Virgen. Y una procesión enorme, de grande. Su música, lo que la procesión requiere. Y vamos, el pueblo muy contento y la hermandad de mujeres muy contentas con el pueblo. Y luego ya llega la de septiembre, que en septiembre son los hombres. Que la Virgen es que tiene como 2 hermandades, una de hombres y otra de mujeres. Pero nosotros en junio nos ayudan los hombres y en septiembre la ayudamos nosotros. En que somos 2 hermandades, pero estamos unidos. Lo mismo unos que los otros. Y luego ya tenemos también este año una novedad que ha sido la pancarta, que Gabriel, el de la imprenta, la librería, la ha donado, esta pancarta. Creemos que ha quedado muy bien, la gente nos dice que ha quedado muy bien, porque le mandamos las fotos a ver qué estampas le venían bien y creo que ha quedado muy bien la pancarta. Darle muchas gracias a Gabriel por coger y donar la pancarta. Una cosa nueva que no se había hecho nunca, pero él lo propuso y nosotros pues muy agradecidos de que nos ha donado eso para la Virgen. Y ahí lo tiene la Virgen. Cuando luego llegue julio, ahora la vamos a quitar, porque con el agua y las cosas no se puede dejar, se va a deteriorar mucho. En julio luego la cogemos, la volvemos a poner otra vez, lo mismo para cuando es en julio y en septiembre. Así que muy agradecidos de que tengamos eso nuevo. Pues un año más se ha celebrado una tradición muy bonita de Almodóvar, como son los garbanzos, el tradicional puñado, y donde la hermandad de hombres también pues demuestra esa unión que hay en todo el pueblo de Almodóvar. Imagino que como alcalde y regidor de este municipio, pues te sentirás muy orgulloso de los diferentes colectivos, hermandades y asociaciones de Almodóvar del campo y del trabajo que realizan. Pues sí, como muy bien sabéis y saben mis ciudadanos, lo más orgulloso que me siento son de ellos, de las hermandades, de los colectivos, de las asociaciones que trabajan siempre por amor al campo. Y como no, la hermandad Virgen del Carmen, tanto de hombres como de mujeres, pues colaboran con el ayuntamiento, o mejor dicho sería, el ayuntamiento colabora con ellos para engrandecer lo que es la festividad. En julio es el ayuntamiento el protagonista de los garbanzos y ahora en septiembre han sido los hombres. Julio son las mujeres, en septiembre los hombres, y yo creo que hay que felicitarnos todos porque el trabajo bien hecho, pues se ve sus frutos, ve las recompensas y una vez más pues hemos disfrutado de este día tan, tan maravilloso como es la festividad de nuestra Virgen del Carmen. La verdad que estuviste presente en ese puñado con el también abanderado y bueno, pues ¿qué te pareció ese acto de convivencia? Pues es un acto de convivencia fantástico, maravilloso y ojalá, y había muchos jóvenes, yo creo que es algo que se va a mantener por los siglos de los siglos, porque hay que ver cada año cómo los jóvenes se incorporan a esta tradición que ha perdurado durante muchos años en Almodóvar del Campo y que va a perdurar durante muchos siglos, como estoy diciendo. Yo creo que lo importante es que los jóvenes participen en todas las actividades y una vez más los jóvenes participaron y participan de esta actividad y por ello, pues como alcalde me siento muy orgulloso. Estamos viendo también imágenes de la procesión de la Virgen del Carmen, que fue muy emotiva, muchísimas personas acompañando a la patrona y las que también siguieron esta procesión desde el cielo. Pues sí, yo siempre lo he dicho y lo dije también en su día y en el pregón, lo importante es también recordar a aquellas personas que se nos han ido y que nos están viendo desde el cielo y que seguro están siempre
pues ayudándonos, protegiéndonos, porque al fin y al cabo todos vamos a llegar a ese estado y llegaremos con ellos, y en este momento estamos aquí, tenemos que intentar trabajar y hacerlo lo mejor posible, y por eso dar las gracias a todos esos colectivos que trabajan por Almoloya del Campo, y por supuesto como alcalde me siento muy orgulloso de ellos. Estoy seguro que el alcalde se encomienda mucho a su patrona, a su querida Virgen del Carmen, pues sí, en todos los momentos de la vida. Pues sí, la verdad que sí, la llevo siempre presente, la Virgen del Carmen, es decir, que es algo que la llevo siempre en mi interior y también conmigo, porque tengo mucha devoción, soy hermano, me siento desde luego desde muy pequeño, me inculcaron eso, mis padres, mi madre, que seguro que me está viendo, y bueno, yo creo que lo importante es saber mantener las tradiciones, y por supuesto todos saben, todos los ciudadanos de Almoloya saben de mi fe y de mi compromiso con la Iglesia y con, en este caso, la Virgen del Carmen, y por supuesto con mis santos. Es decir, creo que es algo que debemos pues sentirnos orgullosos, ya no ya como santos, sino como hombres que han hecho y que han hecho tanto por Almoloya del Campo y que siguen haciendo. Realmente San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción son hombres ilustres de Almoloya del Campo y que nos dan siempre renombre al pueblo de Almoloya del Campo. En plena feria de Almodóvar del Campo tenía lugar la cuestación anual llevada a cabo por la Asociación Española contra el Cáncer de Almodóvar del Campo. La presidenta Paloma Ramírez agradecía la implicación y colaboración tanto del pueblo de Almodóvar como del voluntariado. Paloma, un año más ha tenido lugar la cuestación en este primer día de Santo de Almodóvar del Campo. ¿Qué tal se está dando? Pues hombre, no hay mucha gente por la calle, pero bueno, estamos aquí en las puertas de la iglesia esperando de que salga la función, la gente de la función, y bueno, no se está dando mal, para qué vamos a decir lo contrario. Como hay siempre, mucha gente todavía dormida por el estrago de las fiestas, pero bueno, ahora ya empieza a salir la gente y esperamos que se dé bien un año más. Almodóvar, como siempre, muestra su generosidad, aún en fiestas. Hombre, claro, Almodóvar siempre está ahí, los primeros, siempre, siempre, siempre. Ellos, Almodóvar es un pueblo solidario. Y en esta ocasión, como ya lo hace habitualmente, también nos acompaña el presidente provincial. Sí, sí, sí. Ha venido Marciano y ahora ya contaremos también con la presencia del alcalde. El alcalde, José Lozano, muy volcado y sensibilizado con esta loable labor que desempeña la Junta Local, no tenía nada más que palabras de agradecimiento y la más fiel felicitación a todos ellos por su encomiable trabajo. Como decía Paloma, pues es un día muy especial, es un día de fiestas, donde la gente ha trasnochado, pero bueno, la gente ha venido a la función, de la Virgen del Carmen, se ha hecho la cuestación, y sobre todo, pues lo importante es concienciar, la visibilización al problema que tenemos, es una lacra que tiene la sociedad, y que cuando no se tenga, pues será cuando ya se deje. Pero es importante en este caso pensar que todos necesitamos, lo vamos a necesitar alguna vez, porque el cáncer, por desgracia, es una enfermedad que se da a lo largo de nuestra vida, y creo que poca gente, hay familias que no. Marciano Sánchez, presidente provincial y a la postre vecino de Almodóvar del Campo, no quiso perderse la cuestación. Pues el presidente provincial de la sección también ha querido estar en esta cuestación de Almodóvar del Campo. Bueno, además que bueno, tú eres de aquí de Almodóvar y imagino que también un placer estar aquí en tu pueblo. Pues claro que sí, Roberto. Esto para mí es muy especial. Dentro de la asociación hay determinados eventos en los que tenemos que estar y en los que queremos estar. Y uno de ellos pues es acompañando a Paloma en la cuestación aquí en Almodóvar. Estamos muy contentos porque además, siendo fiestas y bueno, volcándose la gente como se vuelca con la asociación, pues estamos encantadísimos. La Junta Local de Almodóvar del Campo, la verdad que no para. A lo largo del año realiza diversas actividades y bueno, pues de diferente índole, pero lo más importante es la de informar con diferentes charlas, que además va muchísima gente, somos concurridas. Absolutamente. Ellos están acompañando a nuestros pacientes, a los familiares de nuestros pacientes, pero a su vez están haciendo prevención. Y la prevención pasa por estas charlas que tú dices, pasa por los espacios sin humo que ya hicimos aquí en Almodóvar, pero que estamos afianzando. Y, por supuesto, como siempre, además de dar las gracias a nuestra Junta Local,
darle las gracias al Ayuntamiento de Almodóvar, que siempre está con nosotros, siempre está con la asociación aquí en Almodóvar. Y los jóvenes que apuntan maneras. Y Pablo es el voluntario más joven que hay aquí en Almodóvar del Campo y está trabajando mucho. ¿Qué es lo que está haciendo? Está ayudando a colaborar. A que la gente... ¿Y la gente se está volcando? Sí. ¿Viene mucha gente? Sí. Sí, ¿verdad? Y viene también Paco. Muy bien. El Club Taurino Almodóvar celebró nuevamente su comida de hermandad. Lo hizo sirviendo varias variedades de caldereta de toro de lidia, con patatas y sin patatas, con y sin picante, para las más de 450 personas que asistieron a este evento cultural y gastronómico, que cada año es más multitudinario. El secretario de esta señera entidad, Francisco Bermejo, nos cuenta el desarrollo de esta suculenta y sabrosa jornada matinal, donde se repartieron 400 kilos de carne y 150 de patatas. Paco, un año más el Club Taurino Almodóvar ha organizado la comida de hermandad y confraternidad una vez finalizadas las fiestas y donde los socios y socias del Club Taurino han podido degustar carne de toro. Efectivamente, como es tradicional, al terminar las fiestas de septiembre hacemos el fin de fiestas con la tradicional caldereta y bueno, pues está todo preparado para que la gente deguste las cuatro variedades de carne que tenemos, en torno a 300 kilos de carne de toro de lidia y 120 kilos de patatas, es decir, tenemos mucha cantidad para muchas raciones que todos los socios del Club Taurino puedan degustar las distintas variedades de carne que tenemos. Esta cita ya es clásica en el calendario festivo anual del Club Taurino Almodóvar. Sí, claro, esto es fundamental, es desde el año que se fundó el club, se comenzó a hacer y 33 años después se sigue haciendo, ¿no? Es decir, que en el calendario nuestro festivo, pues esta cita es ineludible. Ya casi que bueno, llegamos al final de la temporada, pero ahora llega lo fuerte para el Club Taurino, la Semana Cultural, y no sé si os queda algún viaje más por realizar. No, ya no teníamos pensado en ir a Jaén, pero al final por los carteles, por los días desistimos de... y ya nos vamos a centrar, bueno, que ya estamos trabajando en ellos, en la Semana Cultural. Lo que sí os puedo adelantar es que va a ser entre el 6 y el 11 de noviembre. Una semana cultural formidable con grandes figuras del toreo y con sorpresas muy importantes. Como siempre, contáis con la colaboración del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. Sí, por supuesto, con la colaboración desestimada del Ayuntamiento, sino sería imposible organizar tanto la comida como nuestra semana cultural. El Ayuntamiento se vuelca con nosotros y muy agradecido a ellos. De hecho, ayer estuvisteis en Fercatur, la Feria de Caza y Turismo, que se celebró en Ciudad Real, y el Club Taurino Almodóvar y su afición taurina estuvo muy presente en esta feria del sector cinegético. Sí, la verdad es que fuimos invitados por parte del Ayuntamiento y la Oficina de Turismo, pues para ofrecer nuestro producto que enseñar a la gente de fuera de Almodóvar, porque de Almodóvar prácticamente lo conoce todo el mundo, las reliquias que tenemos aquí en nuestro museo, que la verdad que es una joya de museo que alberga la historia taurina de Almodóvar del Campo desde siglos atrás. Nos alegra también saber, Paco, que cada año es más gente la que compone este Club Taurino y algo fundamental, mucha gente joven se ha inscrito en estos últimos meses a este señero Club Taurino. Sí, es verdad, es una gran suerte que la gente joven se está incorporando en masa al Club Taurino. Somos una masa social muy grande de gente, pero la verdad que el colectivo nuevo que se está incorporando es muchísima gente joven que desde la Junta Directiva lo agradecemos. El alcalde José Lozano mostró su gratitud a la gran masa social del Club Taurino Almodóvar, así como a su directiva, que con tanto trabajo se afanan en organizar esta jornada que sin duda es inolvidable. Pues sí, me vais a permitir en primer lugar desde aquí mandar un saludo a su presidente Carmelo, que lo van a intervenir mañana, hoy lo ingresaban, y desde aquí mucho ánimo desde todo el Club Taurino. Por supuesto, deseamos que se le dé lo mejor posible y esté entre todos nosotros lo antes posible. Como has dicho muy bien, han sido unas fiestas que hay que valorarlas en un alto grado de éxito, y sobre todo los festejos taurinos, tanto los encierros
como los festejos taurinos de la tarde, pues han sido soberbios. Yo creo que hemos disfrutado tanto el miércoles como el sábado, tanto la corrida a pie como la corrida de rejones. Creo que han sido, yo diría, desde que soy alcalde, lo mejor que hemos vivido. Desde que soy alcalde no quiero meterme en otra época, pero creo que ha sido fantástico. Y además también poner en valor la respuesta que hemos tenido por parte de todos los ciudadanos. Hemos llenado prácticamente a los dos días la plaza de toros, nuestro coso multifuncional, y creo que es un éxito de todos. El Club Taurino se vuelca y muy agradecido a él por el esfuerzo, el trabajo que desarrolla a lo largo de todo el año y cómo contribuye en enaltecer y en engrandecer esas fiestas de septiembre a lo largo de todos los años que yo soy alcalde. Por supuesto, con otras actividades como la actividad que estamos hoy celebrando, la comida del Club Taurino, una comida que se hace el domingo posterior a la fiesta de septiembre, donde nos juntamos más de 400 personas y donde disfrutamos todos y conversamos pues sobre cómo han sido los festejos. Me han hablado muchos aficionados, miembros del Club Taurino, de que han sido unas fiestas espléndidas y que han disfrutado mucho y que desean y quieren que el año que viene también sea en ese sentido. Por supuesto, estamos deseosos y esperando ya también la semana cultural en noviembre, del 6 al 11 de noviembre, del Club Taurino, que es todo un referente en la provincia y con máximas figuras, tanto ganaderos como veterinarios, como toreros, que se vuelcan, y luego la cena de gala con la entrega de premios ese sábado. Yo creo que es un referente que tenemos y orgulloso de este Club Taurino que tenemos. Pues alcalde, ¿qué tal habéis pasado y cómo estaba la carne de toro? Pues la carne de toro estaba fantástica, hemos tenido varias variedades, se han hecho de varios tipos, gente que le ha gustado más la picante con patatas, pero yo creo que ha sido del gusto de todos y hemos podido probar todas ellas. Y yo creo que lo más importante sobre todo es la comida en sí y luego las charlas que hemos mantenido y que mantenemos con todos los aficionados al mundo del toro, donde bueno, se habla de cómo ha sido la Feria Taurina y de lo que va a ser la próxima Feria Taurina. Ya algunos aficionados ya me han dado nombre para el año que viene. Bueno, se estudiará y se trabajará y espero y deseo, bueno, ya estamos trabajando en la próxima Feria Taurina y también en los entierros, tanto en los entierros de la una de la tarde como posiblemente haremos ya el año que viene ese esfuerzo por tener esos entierros por el campo. Es complicado, pero estamos estudiándolo. Precisamente esta mañana hemos hecho el recorrido con varias personas que están trabajando también y fíjate que nos queda un año, pero ya estamos trabajando en ello. Almodóvar ha sido también protagonista en Fercatur, esa feria de la caza y turismo, donde también ha mostrado sus muchas bondades y entre otras, por ejemplo, su tradición taurina y mucho más. ¿Qué tal se ha dado ese paso de Almodóvar por Fercatur? Bueno, pues ayer se inauguró el viernes, ayer estuve yo presente junto con la concejala de turismo de Fercatur. Creo que ha sido un éxito, un referente. Almodóvar del Campo, llevamos ya, este es el tercer año, hemos puesto en valor todo lo que tiene Almodóvar, que es mucho, desde el mundo cultural, con Cervantes, también, por supuesto, el Museo Palmero y todo. Agradecer aquí a Silvia, que estuvo con nosotros, a Carmelo, que estuvo también presentando los festejos taurinos, los entierros y la Feria Taurina de septiembre. También a Baralita con los mayos, a Rocío Santos, que también estuvo presente y también esbozó estos mayos singulares que tenemos en Almodóvar del Campo. A Aurora con el proyecto Bocatio, que también es un ejemplo a seguir, y el turismo que nos está trayendo a Almodóvar del Campo nuestros santos. Y por supuesto también no quiero dejar a Alejandro, también de, en este caso, de una finca cercana de aquí, de Inés Colomer, en este caso la finca Colomer, Inés es la ganadera. Agradecer también aquí en Tirteafuera pues todo el trabajo que viene realizando y que pues fue, creo que puedo decir que ha sido un éxito, con la colaboración en este caso de Ampamer, que hizo la colaboración. Muchas gracias, alcalde. Enhorabuena. Nosotros.